buenas tardes. Bienvenidos al Show Cooking de Unilever Food Solution. Hoy, en este caso, para hablar de la casquería. Ya saben, está de moda, sobre todo hay muchos cocineros que se están sumando a esta nueva tendencia en torno a reinventarse en el mundo de la casquería. Así que hoy vamos a contar de la mano de dos grandes chefs, en concreto Pablo García, chef de Unilever Food Solution, se va a encargar de presentar a Javi Esteves y a partir de ahí cocinaremos un montón de platos. Cualquier duda, levantar la mano. Y Pablo, todo tuyo. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos a este taller que titulamos Reinventando la casquería. Aprovecho para saludar a toda la gente que nos está siguiendo a través del streaming. Bueno, Javi casi no necesita presentación, seguro que todos le conocéis. Su restaurante La Tasquería, que recientemente recibió una estrella Michelin y que está pegando muy fuerte en Madrid, porque ya le llamamos para que nos reserve mesa y no hay manera que lo tiene siempre lleno el tío. Así que vamos con todas estas recetas maravillosas que nos ha preparado Javi. Y además aprovecharemos para hablaros de un lanzamiento nuevo, de un producto que llevamos muy poquito tiempo con él, que son bueno, esos envases que podéis ver ahí de los aderezos líquidos que tienen mucha miga. Y además es un proyecto que el equipo de chefs de Unilever de España ha estado muy involucrado en su I+D. ¿Vale? Adelante, Javi. Muy bien, pues nada, bienvenidos a todos los que nos están siguiendo por streaming también. Como ha dicho Pablo, vamos a cocinar, como no podía ser de otra forma, casquería, ¿no? Siempre me gusta decirlo, que con la casquería suceden varias cosas, ¿no? Y una de ellas es que dependiendo de qué zona estemos hablando, si de interior o de exterior, a veces nos encontramos con un problema que es que esos productos no nos dan un fondo rico, un fondo de calidad, que tenga un sabor que nos permita redondear el plato, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho utilizar estos productos precisamente por eso, ¿no? Porque me ayudan a complementar las recetas como vais a ver. Hemos traído 5 recetas, yo creo que nos dará tiempo a hacerlas todas con diferentes ingredientes. La primera que vamos a hacer es una receta que ahora mismo forma parte de la carta de La Tasquería. Es con un producto que a mí me encanta porque tiene una versatilidad gigante, que es el tendón. Tenemos por aquí, lo vamos a enseñar, todo esto se ve, ¿no? Por ahí sí, se ve bien. Bueno, el tendón, que además, curiosamente, a mí me gusta decirlo, que tiene una forma como de cococha gigante, pero bueno, eso lo digo por si una vez se ocurre alguna cosa, pero que está guay, ¿no? Esto es pura gelatina, ¿no? Cuando lo tratamos, ¿qué es lo primero que hacemos? Bueno, pues en primer lugar lo blanqueamos con agua, con sal y con laurel para limpiarle todas las impurezas, y yo los cocino de forma tradicional, con un poquito de cebolla, zanahoria, tomate y nada más, un caldo blanco. Entonces, ¿qué sucede? Que al final, cuando pasan 4 horas, obtenemos este producto ya súper cocinado. Pero ese caldo de los tendones, que sí es rico en gelatina, no nos permite tener quizás un sabor para elaborar la receta que queremos hacer, ¿no? Entonces, nos apoyamos en el fondo. Ahí me tienes que ver, Pablo, cuando está, este es el de ternera, si no me equivoco. Sí. En el fondo de ternera, que, bueno, esto está hecho como lo haríamos en sí, el esto, restaurante. Esto está hecho tal y como lo haríais en vuestra cocina, ¿no? Son huesos, son verduras que se tuestan y luego se van a una olla gigante donde se cuecen durante 12 horas, se reduce a un tercio, se filtra, se clarifica y se envasa, ¿vale? Y no tiene más conservante que el tratamiento térmico que se le da al brick, ¿vale? Por no añadir, no le añadimos ni siquiera sal, ¿vale? Es un producto pensado para que se pueda personalizar totalmente. Que eso precisamente es a mí lo que me mola es eso y lo que me gusta, porque lo que nos permite es que lo podamos, yo me gusta decir tunear, ¿no? Darle nuestro sello propio para convertirlo en ese fondo, en esa salsa que nos ayude a terminar el plato. Nosotros en este caso, ¿qué hacemos? Bueno, pues a mí el jerez es una cosa que me gusta beberla de forma normal con este tipo de comida porque funciona muy bien, pero también me gusta utilizarlo como complemento a la hora de cocinar. Entonces en este caso tenemos aquí un vino de jerez, un oloroso, ¿vale? Que vamos a añadir aquí al cazo. Lo tenía ya un poquito caliente, sube el aroma, se evapora el alcohol y entonces incorporamos
ahora el fondo. De esta manera que hemos conseguido, bueno, pues de nuestro fondo de ternera, pues darle un matiz añadido, que es esos toques que tiene este vino, ¿no? Después, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues lo espesamos un pelín, porque esa es otra cosa que tiene muy buena, ¿no? Que estos fondos te permiten utilizarlos directamente con la textura que traen, pero si tú quieres de alguna forma espesarlos o darles otra densidad, pues lo puedes hacer. Entonces, lo que hacemos ahora es espesarlo un pelín para que nos ayude a lacar los tendones. Vamos un poquito. Vale. Ya tenemos. Huele, ¿no, Pablo? Sí, sí. Se nota el matiz del vino, que el propio fondo no lo lleva, pero nosotros se lo aportamos de esa manera. Bueno, por otro lado, tengo aquí los tendones que los estaba cortando y los vamos a cortar en tacos no demasiado grandes, porque lo que buscamos es poder ponerlos encima de una base de pan. A mí el tendón es algo que utilizamos desde que conseguí que el casquero nos lo sirviera de forma habitual. Nosotros, mucha gente nos pregunta, ¿por qué los callos que hacéis son tan gelatinosos? Bueno, pues precisamente porque le añadimos una parte de tendón también, ¿no? Eso es lo que nos da esa gelatina. Como digo, quizás no nos da ese sabor en el fondo tan potente, por eso está guay tener esto para poder apoyarnos, pero sí que nos da esa gelatina, ¿no? Entonces, esa textura que tanto nos gusta a la hora de comer callos. Además, tú eres también fan de comer fan. Callos, que lo sé yo. Bueno, pues podríamos hacer dos cosas. Podríamos glasearlos en el horno, funcionaría también perfectamente, pero lo que vamos a hacer es hacerlo en una sartén para que veáis también más directamente el brillo que tiene el fondo, que creo que es una cualidad, ¿no? que está muy bien, porque cuando lo abrimos no tiene ninguna impureza, no tiene sí. nada. Una de las cosas que nos sentimos orgullosos es de que es un fondo tan natural y consideramos que tan bien hecho, ¿vale? Que es lo hacemos así porque creemos que es muy difícil reproducirlo, que os salga siempre al cliente un fondo con esta textura, con este brillo. Sabéis que pues hay que andar a la hora de hacer un caldo un fondo natural, pues teniendo cuidado que no se enturbie, tostar siempre las verduras, los huesos de la misma manera para que no nos aporten matices distintos. Pues sí, y eso es algo que es difícil de conseguir y lo vais a ver en ahora cocina. En la caída que tiene cuando, bueno, veis ya que se está, lo coges bien, ¿no? Sí, que se está dorando ya un poquito el tendón. Nos viene guay, ¿no? Ese sabor para un producto que no tiene excesivo sabor, bueno, pues ese matiz de hacerlo a la plancha nos va a dar, como siempre, bueno, pues un sabor más que le va muy bien. ¿Veis? Se va dorando ya ahí un poquito. Y ahora lo que hacemos fuera el fuego es para que veáis la caída del fondo. Glasearlos, así conseguimos también que, echamos un poquito más, el tendón sueltes un poco su gelatina y se vaya aquí glaseando. Sube el aroma del jerez, aparece ahí, que no teníamos de inicio y que ahora, ahí está. ¿Veis? Pues ya lo tenemos, los tendones glaseaditos, listos para usar. Como os decía, esto va a ser un plato en el que la base que hemos utilizado es un pan, una focaccia que hemos tostado, que tenemos por aquí, ¿vale? Entonces vamos a ir ya preparando, esto lo vamos a retirar si quieres, Pablo, y vamos preparando ya el plato por aquí. Bueno, vamos a hacer una así y vamos a abrir, ¿esto está abierto? No. Damos aquí un cortecito. Vale, hemos hecho una mayonesa con mayonesa Hellmann's, triturando hojas de lima kefir. Bueno, tengo aquí muy aromáticas, que son muy aromáticas, no las podéis oler, pero vamos, si alguien quiere luego acercarse y olerlo, una cosa que a mí me alucina. No, es que el tema de la casquería funciona muy bien con temas cítricos. Luego, cuando nos apoyemos en los aderezos, vamos a hablar de eso, porque nos aporta esa acidez y esos toques cítricos que contrarrestan súper bien con estos productos gelatinosos. Gelatinosos y tan grasos, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos hecho esta mayonesa, como os decía. La mayonesa que nos la trituramos con las hojas de lima kefir, colamos y lo ponemos aquí en la base. Perfecto. Vamos a ir poniendo
los tendones que hemos cocido y luego glaseados con el fondo de ternera y el toque de oloroso. Ponemos así. Y ahora a mí hay algo que me gusta hacer mucho con la casquería, que funciona muy bien, que es el mar y montaña. Es una cosa que la verdad que abusamos de eso, pero porque consideramos que, bueno, pues que le va... Que funciona le va, bien, sí, que es una apuesta ganadora. Funciona muy bien. Y además nos permite darle un valor más a estos productos de casquería, que aunque mucha gente piensa que son muy baratos, en ciertos casos no es así. Pero bueno, como al final, bueno, el público también tenemos que llegar a todo el mundo, esto nos permite darle un valor añadido que la gente a lo mejor cuando oiga tendones, si además oye berberecho, pues ya sí, te da la oportunidad de probarlo. Sí. Eso es así. Bueno, teníamos aquí para abrir, pero creo que no hace falta que los abramos, ya sabemos todos cómo abrimos un berberecho. Y los vamos a poner aquí. Tres berberechos. Perfecto. Esto nada, los hemos abierto en este caso también con un poco de vino oloroso para ir un poco en esa línea del plato para que todo tenga sentido. Ahora aprovechamos esa salsita que nos ha quedado el fondo para salsearle un pelín y darle un poco de temperatura al berberecho también. El toque cítrico con la lima kefir se lo vamos a potenciar un poquito con una ralladura de lima. Tenemos por ahí el rallador. Está aquí. Ahí está. Le vamos a dar un toquecín de lima. Perfecto. Un poquito de picante, porque también nos funciona muy bien el meterle picante, como decía, ácidos, picantes, cosas así. Siempre va guay. Ponemos puntitos de picante, una escamita de sal, que siempre va muy bien. Además, lo que decías, ¿no? Los fondos de sal los tenemos... Hay ausencia de sal en este producto. Hay que rectificarlos, lo cual nos viene muy bien para darle el punto final. Y por último, le vamos a poner unos brotes de perifollo, que también lo que nos aportan en este caso es un toque anisado que funciona muy bien también con el plato. Ponemos aquí. Vale. Pues aquí tendríamos la primera receta, que yo creo que las podemos ir dejando por ahí, ¿no? Bueno, pues luego la gente... Sí, yo creo que en el paño... Ahí está, vale. Perfecto. La coca de tendones y berberechos que hemos elaborado con el fondo de ternera. Bueno, vamos a pasar a por la siguiente. Retiramos aquí. Que nos vamos a... Bueno, un producto que es un poco... Es la de allí. Si me la puedes pasar, Pablo, porfa. Es un producto, es un poco gore, pero me apetecía traerlo porque ha sido un descubrimiento que hemos tenido el último año, y es el corazón, pero en este caso corazón de potro. Esto es una raza, el hispano-bretón, es un tipo de potro que está bueno, creado para el consumo. No estamos hablando de caballos que no estén destinados para esto. O sea, que mucha gente se escandaliza, pero pensad que estamos hablando de un producto pensado para el consumo, ¿vale? O sea, que en ese caso... Entonces, en vez de utilizar la carne como tal, bueno, pues nos apoyamos en el corazón porque nos hemos dado cuenta que otros muchos animales nos pueden dar productos de casquería diferentes a los habituales, ¿no? Y eso se nos ha abierto un mundo nuevo. Increíble, ¿no? Entonces, bueno, simplemente lo he traído un poco para explicaros... Vaciamos un poco el sangacho. Vamos a limpiarlo un pelín. La forma de tratarlo es muy sencilla. Lo primero, lo que yo siempre recomiendo, en este caso de casquería de interior, que antes hablábamos que había que diferenciar, es conveniente, igual que el tendón lo hemos blanqueado con agua, sal y laurel y ha hervido y ha soltado toda esa impureza que tiene, en el caso del corazón nos interesa no darle una cocción previa, sino desangrarlo, como si estuviéramos tratando un pescado, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre lleva algún coágulo de sangre, alguna parte que ese desangrado en agua con hielo nos va a ayudar a bueno, pues que se suavice un poco más. Entonces, bueno, unos guantes, que esto sí que es un poco más engorroso. Hay que intervenir. Sí, hay que, es como este es de cirujano total. A ver, ahí está. Muchas gracias. Y simplemente voy a limpiar una parte, pero bueno, lo voy a abrir para que veáis el corte que tiene.
que a mí me parece algo maravilloso. Al final estamos hablando de un músculo, no es tan... Yo entiendo que es una parte un poco así, pero mirar el corte que tiene es maravilloso. O sea, es como si fuera un entrecote de ternera o un atún. O sea, a mí me parece una pasada. Bueno, pues lo que vamos a hacer es cortar solo un trozo, porque solo vamos a hacer un plato. Ponemos, si quieres, aquí en esta bandejita, lo retiramos. Ahí está. ¿Horneamos? No, este lo retiramos, lo dejamos por ahí, sí. Solo vamos a utilizar este. Y la forma de limpiarlo, pues bueno, ir quitándole un poco esa grasa que tiene para que nos encontremos una carne lo más tierna posible. ¿Vale? Que no nos encontremos, ¿veis esas venas que aparecen por ahí? Tiene bastante merma, pero la única forma de hacerlo bien, pues es limpiándolo. Con el corazón yo recuerdo una receta que a mí me alucinó, que tú conocerás seguro, de Francis Paniego, que hacía el tartar de corazón de cordero. Y que es una idea genial, ¿no? Pero él decía, hay que picarlo muy fino, porque no podemos tratarlo como un tartar normal, porque la carne es más tersa, es más dura. Entonces, sí. Bueno, pues si se os ocurre alguna vez hacer algo así, funciona sí, muy bien. Sí, lo ponía con mostazas y... Sí, un platazo. Bueno, ¿veis el corte que tenemos aquí? Son unos filetes, sí, gruesos del corazón, que tienen un color maravilloso, ¿no? Entonces, ¿qué nos ayuda a ablandar las carnes? Pues macerarlas, ¿no? Marinarlas. Marinar. En diferentes cosas. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es apoyarnos en un producto, la primerva. A mí me gusta mucho para este plato la que es la de pesto rojo, ¿no? Que tenemos por ahí. Esa, ¿nos puede explicar, Pablo, un poquito más en qué consiste, cómo se elabora? Bueno, esto es una gama de aderezos, son hierbas y plantas aromáticas conservadas en aceite y sal, ¿vale? Es un proceso industrial en el que pues se hace la mezcla de ingredientes, en este caso es albahaca, tomate seco, se le añade sal, se hace una infusión en aceite, ¿vale? Es un proceso que es muy parecido al de la fabricación de los perfumes, se llama enfleurage. Esto se ultracongela y mediante un sistema de presión lo turbinamos, lo trituramos, ¿vale? Entonces, ahí lo que conseguimos es un producto que no pierde nunca el aroma y que resiste mucho a la oxidación, tanto que es capaz de aguantar 3 meses fuera de una nevera en este bote, le puedo dejar en la balda de la cocina sin que se me estropee, ni se me acidifique, ni siquiera pierda color. Bueno, y a mí cuando yo conocí estos productos me recordaba mucho eso, a unas marinadas en las que hay mucha concentración que nos venía muy bien para poder potenciar este tipo de productos, ¿no? Entonces, si lo añadimos directamente, yo siempre recomiendo un poco, veis aquí el aspecto que tiene, es como si hubiéramos triturado todo y ya está. Entonces, sí que me gusta añadirle un poquito más de aceite, de grasa, para diluirlo un pelín, para que tenga pues la presencia en el plato que tiene, ¿veis? Se incorpora perfectamente, echar un poquito más. Y esto lo podríamos tener pues tranquilamente, nos aguanta, incluso si lo envasamos al vacío siempre vamos un poquito más rápido porque todo se concentra más, pero pues 48 horas te aguanta perfectamente. Nosotros lo tenemos así, macerado en el producto, y lo dejaríamos así tapado. ¿Qué conseguimos? Pues que esa carne, que es un poquito más tersa, como decimos, se nos ablande también y que además coja un sabor y un aroma de todos los aromas del pesto rojo. Yo digo que es un producto que empezamos utilizando para los corazones de pato y nos hemos dado cuenta que a la hora de macerar, luego tenemos otro que utilizaremos que es el verde, que es el que utilizamos de otra manera, pero hay una gama increíble de opciones de poder hacer platos. Bueno, retiramos esta tabla por aquí y seguimos. Tendríamos esta elaboración por un lado y luego, un poco en la misma línea que utilizamos el fondo de ternera, vamos a utilizar otro que a mí siempre lo sabes, yo siempre he dicho que me parece una pasada el de pollo, porque hacer un fondo de pollo es una cosa que diremos a priori, es fácil. Pero si lo queremos hacer con carcasas, si queremos gastar pollos, por supuesto que sí, pero va a incrementar muchísimo el coste. Pero conseguir un buen fondo de pollo con el brillo, con la textura, con el sabor y el aroma que tiene este, a mí siempre me ha parecido algo sobre todo, es complicado. La transparencia que tiene, ¿vale? Porque como comentábamos antes, si hacemos los fondos
de manera tradicional, pues es fácil que el resultado quede enturbiado, ¿no? Porque estameñarlo bien y conseguir que quede bien es muy complicado. Aparte, lo que conseguimos también con esto es una intensidad de sabor de pollo increíble, ¿vale? Para fabricar un litro, hacemos la idea de que utilizamos 1,5 kilos de carcasas de pollo. O sea que el sabor es intenso. Bueno, pues aquí un poco es lo mismo, ¿no? Siempre a mí me gustaba cuando asas pollo y le echas el limón o tomillo, hierbas, sí, así, el juguito ese el que juguito te queda. El juguito ese que con entonces, ajo. Pues lo bueno, que como no tiene esos matices, pues se lo podemos dar nosotros perfectamente. Entonces, cogemos un poquito de tomillo fresco, que se fría ahí un pelín, como si hubiera estado en el horno. Y además ya veis el aroma que sube. Mojamos con el fondo, que veis el brillo que tiene, y le vamos a dar un toque cítrico pensando en ese pollo con limón, ¿no? Rallándole un poquito de piel de limón. Es que huele a eso que te digo, cuando haces el pollo, pollo y lo el que queda que la bandeja, queda la bandeja, que hay que desglasarlo. A mí es una cosa que me gusta mucho. Bueno, bajamos un pelín para que hierva. Y así tendríamos en muy poco tiempo un fondo totalmente diferente, personalizado, del que nos encontramos nada más abrirlo, ¿no? Yo creo que eso también está muy bien por la rapidez, ¿no? De poder, y que siempre te encuentras además el mismo producto. O sea, es siempre cuando lo abras, si tú quieres hacer un fondo, es muy difícil a veces estandarizarlo. Además, es que bueno, yo siempre, nunca he tenido un restaurante, pero siempre he creído que lo primordial es que la calidad siempre sea la misma y que no haya variaciones en los platos, ¿no? Bueno, aquí lo que vamos a hacer es apoyarnos en un formato, el taco, que a la hora de comer pues nos parece muy, muy divertido. Tenemos una tortilla de trigo que la sopleteamos un poquito por los dos lados. Vamos así. Esto lo hacemos siempre al momento para que estén lo más recientes posible. Y luego ponemos aquí en estos dos portatacos para rellenarlos después. Bueno, el fondo veis que ya va cogiendo un poquito de textura. Y aquí vamos a hacer algo parecido a lo que os contaba antes con los tendones. Vamos a saltear el corazón. Y es muy importante, en este caso yo no añado aceite ya a la sartén porque he diluido un poquito de la primerba en aceite, pues no, creo que no es necesario, ¿no? Entonces, con echarlo directamente con la sartén bien caliente, y es muy importante, me faltaba ahí un poquito, es muy importante que la sartén esté muy caliente y no cocinarlo demasiado, porque si no sí que nos vamos a encontrar una textura seca, ¿no? Sí, más gomosa, menos agradable. En cambio, si se cocina en su punto, nos encontramos una carne súper tierna, ¿no? Bien, ahí lo tenemos ya. Más que creo que son olores y sabores que funcionan muy bien entre ellos, ¿no? O sea, el tomillo, el pesto, el limón, una carne. O sea, se va dorando ahí. A mí me encanta eso, cuando se va dorando la primerba, ¿no? Sí. Eso es lo que le da luego un sabor totalmente distinto. Vale. Y ahora pues hacemos algo parecido a lo que hicimos antes para desglasar un poquito todos esos jugos que se nos quedan ahí. Vale, pues vamos colocando los tacos de corazón de potro aquí. Veamos si se puede ver aquí, yo creo que en la cámara. ¿Veis? Aquí se aprecia, yo creo, el punto que tiene que tener, y es un punto que es poco hecho. Es como si fuera casi un tataki, pero que hemos cocinado muy rápido. Rellenamos los tacos y luego, como siempre, le añadiremos un poquito de salsa. Pues yo soy de los que les gusta mojar pan. Sí, mojar pan o cuando te comes un taco que te chorree un poquito del jugo, ¿no? Eso quiere decir que haya habido
haya habido algo rico cociendo. Bueno, pues añadimos un poquito de salsa por aquí. Perfecto. Esto retiramos. Vale, le vamos a poner unos tacos de queso porque nos dimos cuenta que los toques lácticos funcionaban muy bien con este taco y entonces le ponemos unos tacos de un queso, en este caso un queso ahumado, queso Idiazábal, que bueno, pues nos va a dar otro matiz también que funciona muy bien con todo. Vale, tenemos la pinza por aquí, un poquito de cebolla encurtida que a los tacos siempre les funciona muy bien para refrescar. Esta la encurtimos con un poquito de zumo de limón, sal y vinagre de manzana le ponemos nosotros. Unos hilos de chile que realmente, a ver, nos queden un picante muy, muy grande, pero sí nos dan un sabor que yo creo que funciona muy bien y además, bueno, pues el aspecto también nos ayuda. Y como no, pues en los tacos el cilantro siempre suele estar presente. Y aquí vamos a poner también los brotes de cilantro para que luego cuando nos lo comamos nos lo encontremos también ese fresco. Bueno, y tendríamos aquí la segunda receta, que son los tacos de corazón de potro. Vamos a entrar ahí un poquito. Perfecto. Muy bien. Vamos a por la tercera. Retiramos aquí. Perfecto. Vale. Vale, nos vamos ahora. Sí, con un producto que mucha gente se sorprende cuando lo ve en nuestra carta, que son las crestas de gallo. La cresta de gallo sucede un poco como con el tendón, ¿no? No es un producto que tenga un sabor brutal, ¿no? Pero la textura es increíble. Pero la textura es maravillosa, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros tenemos la suerte de poder comprarlas frescas y las blanqueamos a partir de, igual que el tendón, sal y laurel, siempre que hablemos de partes un poco externas. Sal, laurel, que hierva, se pelan un poquito luego, pues siempre tienen algún resto, y las confitamos en el horno aproximadamente a 90 grados durante 12 horas. ¿Vale? Entonces conseguimos que esa cresta pues tenga una textura ya cocinada. ¿Veis? Aquí está blanda, que se ve que se puede aplastar, ahora está fría, bueno, a temperatura ambiente, pero ya la tendremos cocinada y ya se puede consumir. Entonces, tenemos por ahí un poquito de cebolla, hasta aquí. Vamos a hacer un guiso, apoyándonos también en un mar y montaña, con un poco de cebolla, ajo. Vamos a hacer así un poco rápido. Yo soy siempre partidario de dorar antes el ajo y luego ya la cebolla, pero bueno, os lo cuento para no alargarnos demasiado. Y esto lo vamos pochando aquí. A ver, ahí está. Lo vamos pochando un poquito. Como decía, vamos a hacer un mar y montaña apoyándonos en el chipirón. ¿Por qué el chipirón? Porque la cresta, cuando la cocinas, tiene una textura muy parecida al calamar o al chipirón cuando queda un poco sobrecocinado, ¿no? Entonces siempre nos ha funcionado muy bien el mezclar la cresta con algún tipo de calamar, chipirón o algo así. Entonces, es lo que vamos a hacer. Tiramos aquí la pluma. Tampoco los limpiamos en exceso porque no nos importa que tenga toda esa parte interior que a mí nos da ese sabor, ¿no?, tan, tan característico. Y cortamos anillos. Esto lo haríamos un poquito más despacio, que la cebolla se pochara bien, pero eso ya yo creo que lo sabemos. Vamos quitando esto, la pluma. Y cortamos un poquito más y ahora incorporaríamos el chipirón. Movemos aquí un poquito. Vale, como os digo, esto lo dejaríamos realmente más despacio, que se fuera dorando, igual fuera cogiendo un poquito más de sabor. Y ahora incorporamos aquí el chipirón, que se dore. Y aquí podríamos
añadir agua sin más y sí, tendríamos algo rico, bueno, pero si podemos hacerlo más rico todavía, ¿por qué no lo vamos a hacer, no? Entonces, nos apoyamos en el fondo de marisco que tenemos aquí. Vamos a abrirlo si quieres. Vale, es un fondo de marisco que en este caso está, está elaborado con camarones, ¿vale? Para fabricar un litro de fondo es, utilizamos medio kilo de camarones, ¿vale? Nada que ver quizás con sabores de marisco a los que estamos más acostumbrados, tipo una americana, sino que es más un tipo bisqué. Vale. Poner este aquí. Para el huevo. Vale. Añadimos las crestas y incorporamos el fondo de marisco. Buscando, pues eso, elaborar un guisito de crestas con el chipirón. Como os digo, es una cosa que funciona muy bien. Aquí, pues, le podríamos incorporar muchas cosas, pero como también teníamos la opción de apoyarnos en el producto nuevo que nos presenta. ¿Cuál los tienes tú? El de limón, el cítrico. El de limón. Es que yo también los he conocido hace poco también y para mí ha sido una sorpresa, pero eso, vamos, Pablo tiene mucha más información del producto. Vale. Aquí lo que hemos desarrollado es lo que se denomina un blend, una mezcla de zumos cítricos, ¿vale? Utilizamos mandarina, lima y yuzu. Y como os digo, está muy bien equilibrado. El uso del producto puede ser hasta donde vuestra imaginación llegue. Lo mismo lo va a incorporar Javi ahora. Al guiso, que puede funcionar bien en una vinagreta, que puede funcionar bien incluso en postres. Nos va a dar un sabor, unos matices de cítricos muy interesantes. Sobre todo encontramos mucho matiz de mandarina, de la piel de la lima, ¿vale? Es un producto también que no llega a sustituir a los cítricos, sino que lo que va a hacer es complementarlos, ¿vale? Esto, debido al proceso industrial que tiene para llegar a conseguir esto, el cítrico, hemos conseguido que no pierda los aromas, pero sí pierde esa capacidad de encurtir, ¿no? No es capaz de cocinar en frío. Ay, a mí este me parecía que iba muy bien porque cuando pensamos en... Vamos a hacer un plato con arroz, ¿no? Un arroz presentado de otra manera, como veréis, pero igual, ¿no? Cuando pensamos en una paella, en un arroz... elaborado con los ingredientes que sea, mucha gente, hay gente que le gusta. A mí personalmente depende del arroz, ¿no? Ponerle limón o no. Sí, pero me parecía que el toque cítrico le iba a dar una personalidad, bueno, pues que iba muy bien con este guiso. Sí, sobre todo esa es la palabra, ¿vale? Dan mucha personalidad a los platos. Son sabores complejos. Y le echamos ahí al... ¿Vale? Guiso, perfecto. Es un producto 100% natural, ¿veis? ¿Vale? Ahí le pega un toque totalmente distinto. Qué bueno. Bueno, le vamos a añadir un poquito de cebollino al guiso. También hierba, que le va a ir bien también. Vale, ya que así lo tenemos, vamos a bajar un poquito. Entonces, ¿qué hacemos, no? Pensamos en un arroz y dijimos, ¿cómo podemos hacerlo para hacerlo de otra forma? Y bueno, vimos cómo se elaboraban este tipo de arroz, el cubac este que se hace, y bueno, pues nos liamos a hacer pruebas y bueno, no es excesivamente complicado, pero sí que lleva quizás más tiempo que un arroz normal, ¿no? Cogemos arroz, lo cocemos con, si queremos, algún tipo de aromático, incluso incorporarle a lo mejor un poco de fondo de marisco para que ya vaya cogiendo un poco de sabor. Y una vez que lo cocemos, lo estiramos en papeles, y nosotros, como no tenemos deshidratadoras ni tenemos muchos instrumentos muy modernos, pues lo secamos al aire libre, lo cual, o sea, al aire libre, quiero decir, sin ningún tipo de máquina. A temperatura ambiente. Sí, a temperatura ambiente. Y bueno, una vez que está seco, pues se convierte en esto, ¿no? Que parece el arroz que compramos ya en kilo, pero no es eso, no funciona igual. Entonces, esto, una vez que lo freímos en un aceite que tiene que estar bastante caliente, obtenemos... pues este arroz suflado, este arroz crujiente, que nos va a dar pues un toque totalmente distinto a nuestro arroz, ¿no? Vale. Por otro lado, he abierto dos yemas, también para complementar el plato, que ahora veréis, que voy a blanquear simplemente
en un agua que hemos calentado, ¿vale? No queremos que se cuaje ni nada, simplemente, pues como os digo, que se blanquee. Vale, vamos retirando por aquí cosas. Vale. Y nos apoyamos, pues hombre, como estamos hablando de un guisito, pues en este, esta cazuelita de hierro, ponemos el arroz en la base. Crujiente, esto es algo que sí que hay que comer y hay que montar al momento, porque si no el arroz se nos humedece y entonces pierde ese crujiente que yo creo que es lo que le da el rollo divertido, ¿no? Entonces veis aquí, tenemos un guisito, bueno, ahora podríamos echar unos granos de arroz perfectamente con un poco más de fondo de marisco y hacer un arroz tradicional de crestas y chipirón, sería un plato una también buena opción. Que estaría muy bueno, pero nosotros lo que vamos a hacer es poner por aquí un guisito de chipirón y cresta. Vale, hacemos así un poquito de como un agujerito para incorporar la yema que tenemos aquí. Esto con una cucharita de estas de las esferas se hace estupendamente. Si no, con cuidado también nos sale. Lo ponemos aquí y le vamos a poner también un poquito de picante. Digo, a estos productos le va súper bien el picante y además con el toque de aderezo cítrico pues nos va a funcionar muy bien. Le rallamos también un poquito de lima que teníamos por aquí en el rallador y la lima. A ver, una escamita de sal que teníamos por ahí. Sichimi también le vamos a poner que le da toque un poquito más picante aún. Y por último, la sal en escama y unos brotes de guisante en este caso. La idea, pues coger, revolverlo todo, ¿vale? Sin esperar demasiado tiempo para que... Aprovechar todas las texturas. Claro, nos encontramos la gelatina de la cresta, del chipirón también, que es un poquito gomoso, podemos decir, con la cremosidad de la yema y el crujiente del arroz, ¿no? Entonces yo, bueno, pues con un toque cítrico que nos permite hacer con este producto. Tenemos por aquí, dejamos destapado. Perfecto. Bueno, venga, vamos a por el siguiente. A ver. Vale. Vamos bien de tiempo, si no nos han regañado todavía, es buena señal, ¿no? Vale, vamos a ir con las manitas. Este ya es un plato un poquito más rápido, yo creo. Las manitas de cerdo, es un producto que es súper versátil también. Nosotros las guisamos de forma tradicional, las deshuesamos y después las enrollamos en papel film, como podéis ver aquí. Esto lo congelamos y luego lo laminamos en la corta... Bueno, quitamos el film, lo congelamos, lo cortamos en la cortafiambres y obtenemos estos discos que veis aquí de manitas que hemos salpimentado previamente. Y bueno, y tenemos de un producto como una manita de cerdo, que la gente muchas veces se imagina la mano del cerdo, la manita de cerdo ahí, pues vamos a esto que está deshuesado, cortado muy fino, que nos permite jugar un poco más con la presentación. Y es, bueno, yo siempre digo, el reto nuestro, ¿no? El intentar ofrecer la casquería de una forma que incluso a los que no les guste, pues le pueda gustar, ¿no? Casquería incluso para los que no les gusta la casquería. Eso decimos siempre. Bueno, pues lo que hacemos es poner, pues como si fuera un carpacho. Este es un plato que hacemos a día de hoy con alcachofas y manitas, que también nos funciona estupendamente. Pero para hoy hemos creado este nuevo, que también va muy bien. Bueno, las manitas al final nos dan un caldo, en este caso rico, sí, pero bueno, un caldo un poco turbio, que a mí me recordaba un poco a esas salsas verdes sin el perejil, ¿no? Esa salsa verde que las cocochas, que se hace con la merluza o con las cocochas, que funciona muy bien, ¿no? Y decía, joder, sí, le podríamos echar perejil y ya está. Pero volviendo un poco a la primerba, que antes hablábamos la de pesto rojo, esta, la verde, en este caso, pues nos permite
además conseguir que se potencie ese sabor, que aparezca ese verde que nos recuerda un poquito a esas salsas verdes, y lo que vamos a hacer es incorporar un poquito para que... Para darle matices de sabor, sí, y de color. Este lleva sobre todo albahaca, ¿no es? Pablo, ¿perdón? Albahaca es lo que lleva sobre todo... Sí, es un pesto con su albahaca y sus piñones. Pues estamos haciendo como una salsa verde, pero con toques diferentes, ¿no? De otras hierbas. También vamos a jugar un poco con esta verdura, con el kale, que es algo que conoceréis todos, y lo vamos a picar muy fino, también para darle, ¿no?, para encontrarnos esa verdura también que tenemos a veces en los guisitos. Pues le incorporamos aquí. Perfecto. Esto ya va oliendo, además que el toque de la albahaca, el frescor que tiene, le va genial, ¿no? ¿Eh? Se va viendo ya el verde este que nos aporta la primerba, que nos aporta el kale. Y ahora también, para seguir jugando un poco con los productos que estamos presentando hoy, nos vamos a apoyar en el ahumado, porque creo que es muy difícil conseguir, los que no tenemos... horno de brasas. O ni espacio para meter un camado, claro, ni otras. Entonces, formas de ahumar. Cuando me enteré que tenéis este producto, me pareció una pasada, ¿no? Cuenta un poco más qué consiste, que tú lo conoces. Bueno, pues yo, pero... aquí lo que hemos hecho es partimos de una base de un puré de cebolla asada, y lo que hacemos es, por otro lado, es ahumar azúcar, ¿vale? El azúcar es un gran absorbedor de aromas. Lo que hacemos es con serrín de madera noble y en ausencia apenas de oxígeno, casi en ausencia de oxígeno, para no crear llama, es generar ese humo que posteriormente el azúcar absorbe, y después lo introducimos en el puré de cebolla. Y bueno, es lo que nos va a dar son toques de ahumado, sobre todo de madera, muy de parrilla, ¿vale? No tiene nada que ver con otros ingredientes como la sal ahumada o incluso el humo líquido, ¿no? Que sabéis que si, en cuanto se te va un poco la mano con ellos, pues llega a estropear cualquier preparación, ¿no? Porque son sabores muy, muy intensos. En cambio, con esto lo que conseguimos, sobre todo al hacerlo, la textura que vais a ver ahora que tiene, es que su uso es muy intuitivo, y si te pasas un poco de dosificación tampoco pasa nada, ¿vale? Porque no te va a llegar a saturar de aromas. Sí, vamos a poner un poquito. Veis que es una textura del puré de cebolla. Vale, con eso será suficiente. Sí, además nos sube un pelín el color. Joder, cómo se nota el aroma. Qué pasada, ¿eh? Vale. Vamos a incorporar unos garbanzos, porque a mí, entre el humo, que me recuerda un poco al chorizo ahumado y tal... Yo decía, joder, es que parece un cocido, ¿no? Ya, nos recuerda un poco a eso. Entonces dije, pues unos garbancitos... Sí, los ahumados del pimentón... Del pimentón, justo. Ahí está. Vale. Entonces ya lo que haríamos sería, pues, ir salseando por aquí las manitas con algún garbanzo cocido. El kale, también las trazas de la albahaca que tenemos de la primerba. Vamos a jugar un poco más con las texturas, que es súper importante siempre con la casquería hacer esto, ¿no? Vamos a ponerle el mismo kale que le hemos incorporado, pero frito, para encontrarnos otro sabor también, porque también va muy en esa línea de casi ahumado del kale con el sazonador que hemos utilizado, creo que funciona muy bien. El mismo garbanzo también, pero con otra textura, en este caso frito, para encontrarnos, como os digo, contrarrestar esa gelatina que tiene la manita y el caldo. Unos brotes que también nos van a hacer un contraste de color. Y por último, un poco en esa línea del humo que me decías, la pipeta de ajada. Hablamos de humo, ¿no? De ahumado, me recordaba un poco a ese cocido. Hacemos una ajada tradicional, pimentón, ajo, aceite, ¿vale? Creo que a este plato le va perfectamente esto, ¿no? El, el,
en incorporar estos toquecitos de humo en forma de aceite. Aquí tendríamos las manitas con el toque ahumado, ¿no? Venga. Vamos a por el último. Que en este caso nos pasa un poco lo que os estaba comentando desde que arrancamos. Vamos a recurrir a un producto que hemos cocinado, en este caso al vacío. Sin más, es un cuello de cordero que lo que hemos hecho ha sido limpiarlo muy bien, dorarlo en el horno, enfriarlo, meterlo en la bolsa. Y bueno, pues si no tenemos ningún fondo para poder, poder darle otro toque a este producto, pues lo envasamos. Pero una vez que lo tenemos cocinado, ya podemos jugar un poco, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer dos cosas. Vamos a apoyar en el último producto que tenemos, que es el umami, si no me equivoco. Es el umami. Quizás el nombre es, bueno, quizás no, es el nombre más exótico de toda la gama, ¿vale? El umami, sabemos todos lo que es, ¿no? Que es el quinto sabor. Y es algo que muchas veces asociamos a la cocina asiática, ¿no? Salsas de... O sea, se consiguen, la cocina asiática consiguen el efecto umami, el sabor umami mediante, pues, sobre todo fermentados, ¿no? Con salsas de soja, salsas de pescado, que van muy siempre acompañados de altos niveles de sal, ¿vale? Aquí nosotros lo que hemos hecho es algo mucho más, un umami mucho más mediterráneo. Habíamos traído esto, ¿vale? Este producto simplemente está hecho con esto, ¿vale? Son ajos y cebollas que asamos lentamente durante 2 horas, ¿vale? Y con eso conseguimos extraer todo el umami que tiene el ajo y la cebolla. Antes Javi, en la receta del guiso del arroz, con el guiso de los chipirones con las crestas de gallo, comentaba, bueno, me gusta cocinar más el ajo, cocinar más la cebolla, ¿vale? Una de las, para que dé unos matices de sabor más intensos, ¿no? Para que actúen como un potenciador de sabor. Bueno, este producto es un poco lo que nos va a dar, ¿vale? Nos da esos matices de sabor de cocción lenta, ¿no? De cocción de la abuela a fuego suave en el rescoldo de la cocina. Y luego, por otra parte, es un producto que tiene mucha capacidad de darnos profundidad de sabores, ¿no? Sabores que pueden estar difuminados o perdidos en cualquier preparación, tiene la capacidad de llevarlos arriba, ¿vale? Vale. Pues lo que vamos a hacer es, con el cuello, deshuesarlo, porque ahora mismo lo tenemos cocido sin más, vacío. Tenemos una textura muy buena, pero no tenemos, a lo mejor nos falta ese sabor o esa salsa que nos pueda ayudar a terminar bien el plato, ¿no? Como veis, además, el punto del cuello es, pues, una pasada, ¿no? Confitado, baja temperatura. En este tipo de carnes funciona súper bien. Todos estos huesos ya no valdrían para mucho más. Importante siempre retirar un tendón que lleva aquí en medio, un poco engorroso, ¿vale? Se ve con mucha facilidad, pero bueno. Y lo que hacemos es desmenuzar la carne, hacer como si fuera una especie hacemos de... como un pulled pork de cordero. Justo, sí, que yo creo que esta pieza, además, para eso sería seguramente la más conveniente, porque por la textura que nos encontramos, ¿no? Pero nos pasaría lo mismo, o sea, ¿cómo conseguimos ir un paso más allá en el sabor si queremos hacer un pulled pork de cordero? Pues con este producto yo creo que conseguiríamos sin problemas. Sí. Incluso nos hubiese funcionado bien introduciendo, aplicando el producto en la bolsa de vacío como una marinada, ¿vale? Claro. Y da sabores, pues, muy interesantes de ajo tostado, de balsámicos, ¿vale? Recuerdo de ajo negro, aunque no utilizamos ajo negro, pero sí tiene un punto de sabor balsámico. Sí que le vamos a añadir un poquito del fondo de pollo, simplemente para que ayude a soltar los jugos que le puedan quedar y que nos ayude a diluir un poco el producto, ¿no? Lo calentamos. Perfecto. Come si quieres aquí un poquito. ¿Veis? Es ajo, cebolla asada. Le añadimos agua y luego lo trituramos y volvemos a reducirlo. ¿Cómo huele?
Entonces, ahora mismo pues tendríamos una carne con otro matiz totalmente distinto, ¿no? Que nos daría mucho juego para, pues, para muchas cosas, que, ¿no? Una de las cosas que nos permite es incrementar el sabor, pero sin añadir sal. Fijaros que Javi no ha añadido ni una pizca de sal en este, en este cordero, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es terminarlo también pensando en algo un poquito crujiente, en caso una tortilla de maíz que hemos frito en aceite sin más. Ponemos unos puntos de guacamole. El aguacate también tiene ese toque, ¿no?, un poco umami que tanto nos gusta. Cebolla encurtida. Para darle el toque un poco más ácido. Puntos de picante. Y por último, un brote de cilantro, siguiendo un poco esa línea del aguacate, cilantro. Entonces tendríamos la tapa, ¿no?, con lo que cubriríamos nuestro, no sé, claro, sería pulled lamb en vez de pulled pork. Lo ponemos así en la base del plato. Ya lo tenemos bastante hidratado. Perfecto. Y ahora lo taparíamos con esta tortilla. Recomendaríamos romperla e ir mezclando todos los sabores con ese crujiente de nuestra tortilla de maíz y con, bueno, pues nuestro guiso de cuello de cordero. Ahí está. Bueno, y aquí tendríamos las cinco recetas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o aprovechar para decirnos algo. Bueno, Javi, fantásticas recetas. Por cierto, hay una que yo ya he probado porque el taco está muy bueno. Sí. Siempre le pido a Javi que me ponga un poquito más de picante porque la verdad, sí, que es verdad. Sabe que nos gusta. Hay ahí que con regular cara. Ahí con cada pues uno. Nada, si tenéis alguna pregunta, es el momento. De todas formas, van a estar aquí pues un largo rato por si queréis hacerle alguna pregunta y también fotografiar esos platos o preguntarle cualquier cuestión a Javi. Pablo, Javi, muchas gracias por este show cooking dedicado a la casquería. Ya saben, la casquería también puede ser una estrella Michelin y el año pasado lo tuvo Javi, lo obtuvo allí. Así que bueno, enhorabuena por ese concepto y gracias. Seguimos considerando con todos estos productos. Nada, todo tuyo, Pablo. Pues nada, pues muchas gracias a todos por atender o por vernos aquí en directo con Javi. Y nada, podéis visitar también nuestra página web, www.ufs.com, donde podréis descargaros muchas de las recetas de Javi, aparte de otras que también el equipo de chefs de Unilever España realiza. Y también, bueno, pues estamos a vuestra disposición en nuestro stand hasta el día de hoy, que es el final de la feria, ¿vale? Pues lo dicho, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Un fuerte aplauso para ellos. Ya sabéis, el stand en el pabellón número 3, lo pueden visitar hasta las 5 de la tarde. Allí pueden degustar, probar y sobre todo pues conocer un poco más esos productos.